una vez que alcanzas tu corona, tu triunfo, bueno, vienen estos capítulos que tuviste que pasar un poquito como no tan buenos, pero definitivamente te hicieron ser la mujer que hoy en día eres, ¿no? Así es, así es. Yo creo que, bueno, todo lo malo que le pasa a uno en la vida siempre te pasa con algún objetivo. Sea para darte a ti una lección, o como digo yo, a veces Dios toma ciertas personas como instrumentos para mostrar alguna lección. Uh-huh. ¿No? Y a veces, pues, hay una frase muy bonita que dice que nunca Dios te va a mandar una prueba que no eres capaz de superar. Entonces, de repente, pues ese capítulo fue un capítulo en su momento un poco difícil, pero que me ha generado muchas cosas positivas. Yo he podido ayudar a muchísimas personas con sobrepeso a nivel mundial, he dado muchísimas conferencias en muchísimos países. A mí como persona me ayudó mucho a encontrar un equilibrio dentro de esta carrera que tengo, que no es fácil mantenerte pues, siempre en forma, siempre bien. Me ayudó mucho, como te digo, a darle ánimo a muchas personas. Y a contar mis propias experiencias. Que se acercan a ti y te dicen, Alicia, ¿cómo va? No, yo estoy como muy desconectada. Yo tengo muchos años muy desconectada de todo ese ambiente. Uh-huh. De hecho, hace poquito estuve aquí en Miami con las niñas de Nuestra Belleza Latina, que me invitó a Univision y vine con mucho cariño a darles así como tips y pero eso. Pero también fuiste jurado de ese programa. Sí, la primera edición la hice yo como jurado ya hace un rato. Y no eras estricta, eras una jueza... No, pues normal. Bueno, pues normal. Yo creo que objetiva. Cada... Objetiva. Pues es que yo soy como muy... Franca. Estricta. Yo soy una mujer muy disciplinada. La gente cree que no, pero sí. No, para estar donde estás definitivamente has demostrado mucha disciplina. Soy una persona muy disciplinada y soy de las que pienso que si a ti te contratan para una cosa, es para esa cosa, claro. ¿No? Por ejemplo, era lo que yo le decía a ellas, ¿no? Ya si ustedes quieren más adelante, no sé, posar desnudas o pelearse o cantar o actuar o lo que sea, eso es después. Pero ahorita están concursando en un certamen de belleza. Y no, o sea, un certamen de belleza es un certamen de belleza, punto. Tienes que portarte como una reina. Punto. Hacer el trabajo que tienes que hacer en ese momento. Exacto, yo de repente, por decirte algo banal y superficial.